Bienvenidos a un nuevo video de Pongámoslo a Prueba. Yo soy Jimmy y como pueden ver, el día de hoy no se encuentra aquí Anita, pero porque le tengo una sorpresa. Y también a ustedes, porque hoy me voy a poner una prótesis capilar. Se preguntarán qué es, pero bueno, no les voy a adelantar mucho porque lo van a ver ahorita y me van a ver con un nuevo pelo. Vamos a ver qué tal se ve, si es que funciona, si es una opción o si es puro fraude. Así es que pongámoslo a prueba. Primero nos dirigimos a un lugar en la colonia Ansures, donde supuestamente ponen las mejores prótesis. Esto lo vamos a comprobar y lo vamos a poner a prueba para ver si es verdad. Así es que ustedes me van a ayudar a decir si me quedó bien al final o no y si es el mejor lugar. Debo de admitir que se siente muy raro y sí da nervios estar aquí porque pues va a ser un cambio que creo que va a ser muy radical. Así es que vamos a ver qué tal va todo esto. Hola Jimmy, bienvenido a Figaro. ¿Bien? José Ramón, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, mucho gusto. Pues aquí un poco nervioso, pero listo. Yo también estoy nervioso, más que tú. Pero ven, pásate. Ok, ok. Pásate. Bien, pues ya estamos aquí, ya entré, ya no hay marcha atrás, ya no puedo decir que no. Pero pues ya estoy aquí listo, solamente tengo que hacer unas preguntitas que tengo, me traerán la prótesis, vamos a verla, yo les voy a decir todo lo que deben de saber y todas las dudas que seguramente tendrán igual que yo, las vamos a despejar y pues a esperar, así es que pongámoslo a prueba. Lo primero que hacen es analizar tu caso para ver cuál es la que te van a poner. Una vez que la eligen, le dan un tratamiento y la dejan completamente lista para ti. Y es aquí donde empieza lo bueno. Toda el área donde no tienes casi nada de pelo, la remueven y lo dejan completamente sin un solo pelo. Después, algo muy chistoso es que te emplayan la cabeza, te la dejan bien forrada y todo esto es para hacerte un molde que va a servir para colocar muy bien la prótesis capilar. ¿Raro? Pues sí, la verdad es muy raro estar aquí haciendo esto, pero me lo pidieron ustedes y aquí estoy y esperemos que tenga un buen resultado. Después ponen un pegamento súper especial, súper resistente, hipoalergénico y no sé qué tantas cosas, pero para que la prótesis dure bastante y se agarre muy bien. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad y aquí vamos. Este no es el resultado final, aún falta hacerle varios arreglos para que se vea muy bien y tenga la densidad correcta de tu cabello. Para los que se preguntan sobre cuánto tiempo dura una prótesis tiene un tiempo de vida de entre 6 meses a 1 año, pero cada 10 a 15 días debes de darle un mantenimiento al pegamento. Y sí, puedes llevar una vida completamente normal, te puedes bañar, puedes meterte a nadar, aventarte de un paracaídas y tener la seguridad de que no le va a pasar nada. Como pueden ver, va quedando muy bien, no se nota absolutamente nada y ahora sí, los nervios del resultado. 3. No, estoy muy nervioso. Te juro que hasta siento mi corazón así. Me da miedo. Es que es tan raro verse. Se siente súper extraño tocarse el pelo así, pero muy extraño. Está impresionado. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Les dejo aquí una tarjetita con la encuesta de si me lo dejo o me lo quito. Ustedes van a decidir, así es que a participar. Y también pueden dejar un comentario y nos estamos viendo en unos días más aquí en su canal de Pongámoslo a Prueba.